Hello, hello. Good evening, class. Hello, hello. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Okay, I'm ready. I'm ready. Are you ready? Yes, I am ready. That's the attitude. Teacher, I'm ready. Yes, I'm ready. You say I'm ready. Excellent. Que puntuales hoy Hi, sí, miren, teacher. 8 o'clock. Hi, Felix. Good Puntuales hoy evening. sí. Good evening Thank you. to you. Nice to see you guys. Teacher, hoy voy a estar de oyente. O sea, es que hoy he tenido problemas por ser día de la mujer. Entonces, felicidades en su día. You. Gracias. Ya Como vamos a todas felicitar a mujeres la chica. salvadoreñas, Claro. echando la gota gorda, ¿no? Siempre. Sí, felicitamos igual. Pues nos adelantaron, pero sí, íbamos a tener también ese espacio. Let me say congratulations to you girls, Ya. to my students, to my girl students. Ah, okay. Yeah, claro, en este día ellas se merecen el reconocimiento. Felicidades, chicas, a las que se han unido ahorita por su día, Día de la Mujer. Muy Ojalá que importante. algún día Sí. se peleen de verdad los derechos de las mujeres acá, igual que en México. En México, si ustedes no sabían, está aprobada una ley en la cual se da 3 días de goce de sueldo a las mujeres por la cuestión del periodo de menstruación. Wow, Sí. imagínate. Entonces, y aquí todavía peleando por cosas absurdas, ¿no? O sea, las organizaciones feministas. Espero que alguna vez aquí en El Salvador las mujeres retomen la verdadera lucha y luchen por sus derechos. Es cierto que somos iguales en los derechos, pero somos distintos biológicamente y Sí. creo que en ese sentido las mujeres sí merecen ese espacio, porque yo he visto muchas compañeras. Muchas amigas que se retuercen incluso del dolor y hasta lloran de ese dolor cuando llega en muchas ocasiones. Ya, yeah, so sí, por eso imagínense, damos aquí el reconocimiento a mis estudiantes, a las chicas por su día, por el esfuerzo que hacen. Igual, los chicos también lo hacen, ¿verdad? Pero este es su día, 8 de marzo, May, March 8th. So, let me say congratulations to you girls. Here Thank you, we teacher, go. Okay, for my you as pleasure. well. Yeah, thank you. Para clase, the topic that we have in today's class. It's mostly about vocabulary. Remember that we need to have a lot of vocabulary. So in that way, we can express ideas in an easier way, in a better way. Okay, so this is my recommendation for you to learn a lot of vocabulary so you can understand the grammar, structures, and you can practice. Si pueden hacer esas tres cosas, vamos a ir avanzando. Practiquen vocabulary, practiquen la gramática, and practice conversations in a real life setting. That's it. Yes. Pierdan la pena, que no les dé pena hablar. ¿Sabe ¿Okay? qué es lo que sucede, teacher? Yes. En mi caso, por ejemplo, en el español a veces la cuestión del pronombre o la cuestión va implícito, va tácito. Exactly. Entonces en inglés no, o sea, en inglés uno lo tiene que mencionar por ley. Entonces ahí es donde a veces como que se cruzan las cosas, ¿no? Yeah, exactly. Remember, quizás a veces en la vida real hasta ni se cumple, pero como estamos aprendiendo un idioma, por eso es bueno conocer estructura, sujeto, verbo, complemento, y que ustedes lo aprendan de esa manera, aunque créanme que en la vida real los mismos hablantes nativos a veces no respetan. O no se andan acordando de esa regla gramatical. ¿Por qué nosotros sí lo aprendemos así? Para que llevemos como el orden o que sepan de dónde viene una respuesta, una oración y cómo se llama cada estructura gramatical, a qué grupo pertenece este vocabulario. Por eso es que lo hacemos, porque estamos aprendiendo el idioma. Si lo aprendiéramos de una forma natural, ni idea tendríamos que este es el simple present, that this is a simple past, que estos son adjetivos, que estos son pronombres, nada, no idea. So, you just need to practice, okay? Don't worry. At the end,
You are just going to learn how to communicate, and that is the important thing. Okay. Right. But Natalie, she's going. All right. Gracias, Natalie, por informarnos. En el WhatsApp Cámara también hay una apagada. compañera que dije que se disculpaba también porque estaba en clase de universidad. Okay, that's all right. Bien, clase. Vamos a ir con la clase número. This is class number 8. No, this is class number 7. Yeah, Six. seventh. Seventh. Seven. So, Oh, yeah, this class is going to be mostly about vocabulary. But why do we need to learn about this vocabulary, about materials? Because we need to express preferences. Okay, which one do you like? Okay, so that's why we need to add this extra vocabulary into today's class. Okay, aquí está el tema de ahora, materials, preferences. Vámonos a la plataforma. Let me take you to the platform. Okay. Por cierto, antes de compartir la plataforma, chicos, cambio en Spanish. Recuerden el progreso en plataforma. Lo mencionábamos en la primera clase. Sí es enviado ese reporte semanalmente. En este caso, la semana pasada creo que nos pedían incluso miércoles los ejercicios resueltos. Ahora nos han dicho jueves. Sección número 3 y midterm exam. Entonces, tal vez a la mitad de la clase voy a estar leyendo cómo va la actualización. Voy a tomar las notas de la plataforma para que veamos cómo va nuestro progreso, para que vean qué parte les hace falta llegar al 80% y así ya mañana esté todo completo. All right. Let's go to Teacher, section number 3. Dígame. yo hablaba acerca de eso ahora en el chat porque cuando nos dieron la asesoría, que nos reunieron a todos el grupo primero, cuando Yes. no había el link de la clase, dijeron que todo debía estar viernes y yo me organizo con mis tiempos porque salgo a hacer entregas, trabajo y todos tenemos obligaciones, pero casi que a la mayoría no nos queda tiempo, que ayer fue la clase y ayer mismo hacer la tarea. Eso es que, bueno, al menos para mí no es accesible. Sí, le entiendo, Entonces, Wendy. Entonces, mi recomendación sería, vaya, tenemos la clase de 8 a 9, 8 a 9. ¿Cuánto nos toma completar un ejercicio en la clase? Vaya, en la clase a veces hemos completado dos incluso y los completo con ustedes. ¿Qué sería lo ideal? Que en el mismo momento ustedes vayan tomando nota de las respuestas. Se fijan las respuestas, se les dan número 2. Si tienen otro dispositivo y pueden accesar en el momento, complementémoslo. Porque hasta ahorita creo que solo uno o dos no me he tomado el tiempo de responder, que son lecturas, readings, pero son fáciles de responder. Para que no sintamos esa presión, que dejo todo una sección, incluyendo el midterm exam, para el día viernes. Creo que no va a ser el aprendizaje de una manera. ¿Cómo le digo? Un poco, bueno, no sé cómo decirlo. No va a ser de una manera productiva porque se nos acumula todo y ya no disfrutamos el proceso de aprendizaje. Así que le entiendo, Wendy. Y sí, sí. porque yo al menos yo sí Sí. repaso los videos que están en la plataforma, Perfecto. aunque ya hayamos resuelto con usted, porque igual trato de ir despacio también. Y sí, a veces he visto los videos de las clases también, porque hay algo que no entiendo, repaso para Perfecto. poderlo hacer bien. Exacto. Ajá. Es que ese es el propósito, de que lo hagamos de una manera que entendamos de dónde viene la respuesta. Pero exactamente, sí es cierto que decían viernes, pero es que miren, chicos, seamos honestos. Si nosotros decimos, ok, para viernes necesitamos las notas, se confían y no avanzan en la plataforma. Imagínense que sería bien incómodo para ustedes que el sábado me estén escribiendo, hey, ¿qué pasó con los ejercicios? Han tenido toda la semana y no lo han hecho. Ah, se me olvidó el viernes, estoy cansado, es viernes.
el domingo que me hagan un recordatorio. Creo que no. Entonces, por eso tratemos de, como decía Wendy, ¿verdad? Si es cierto, organizarnos y tomarnos, yo les diría, 5 minutos, 10 minutos después de su clase de inglés, que seguimos con el mismo ritmo, o sea, con la misma conexión. Estuve en la clase de inglés, voy con mi información fresca y resuelvo. Los ejercicios no son tan difíciles de complementar, pero si Es un dejo repaso. que todos se me acumulen, ahí sí voy a sentir que es algo que ni siquiera disfruto. La mayoría de veces, incluso hasta traigo el mismo ejercicio en clase. Ustedes lo resuelven con una mínima diferencia, tal vez un vocabulario bien similar, pero se los comparo en la plataforma. Les pregunto, ¿dónde han visto este ejercicio? Hasta ustedes mismos me dicen, en la plataforma. Para que veamos que lo mismo que es en plataforma es lo que vemos en clase. Sí, hay otros tutores que trabajan totalmente diferente, que no andan prestando el tiempo de traer los ejercicios a clase. Entonces, No, ya es incluso clase. no copia ni nada. Nada, es como presento la clase en That's It y ahí resuelvan Y ustedes. That's no it, but not. resuelven los ejercicios en clase Exactly. también. Pero sí, igual Wendy, si necesita cualquier apoyo, no se preocupe. Usted puede escribirme, está mi número. También está, ¿quién les ayuda a ustedes, chicos, en el grupo? Who's the one in charge of this group? No, ni idea. Group from Una 809. chica es. Yeah, I guess it's a girl. Let me check on that one. Flor. Flor, creo que se It's llama. Flor. So, yes, she's always, there. Siempre está pendiente del chat y ya puede con gusto igual ayudarles a resolver cualquier ejercicio. No lo comprendo, no me lo acepta la plataforma. Hay problema, Ellas se toman el compañeros. tiempo. Cualquiera que necesite ayuda, llámame al privado y resolvemos. That's it. So, ahí está la motivación, chicos. Así que Gracias. ánimos. No, ya saben, aquí estamos para la clase. Vámonos a la plataforma. Here we go. What are we going to do? Vámonos, sección número 3. Here, as you may see, you're going to find first a conversation. Okay, let me do something real quick. Baiza. This is a conversation in which we have a question. Which one do you prefer? ¿Cuál prefieres? Expreso mis gustos utilizando vocabulario. Let's listen to this conversation. We are not going to practice this conversation today. We are just going to get some vocabulary from here. So here we go. In this lesson, participants will listen to a conversation and will be introduced to comparison with adjectives by expressing preferences. Which one do you prefer? Look, these jackets are really nice. Which one do you prefer? I like the wool one better. The wool one? Why? It looks warmer. Well, I like the leather one better. It's more stylish than the wool one. There's no price tag. Excuse me, how much is this jacket? It's $499. Would you like to try it on? No. That's okay. But thanks anyway. You're welcome. Notice how the girls are talking about their preferences. In the next class, we will study how to express preferences and comparisons. Okay, let's bring it back so you adjectives can. By expressing preferences. Which one do you prefer? We can review information. Okay, who do we have here? Who are these girls? Who are these girls? ¿Quiénes son ellas? Who are these girls? Anne and Sue. We have Anne and Sue. Where are these girls at this moment? Where are they? Are they at the park, at the school? Department store. Department That's store. It. They are at the department store. What are they looking for or what are they going to buy? Jacket. Jacket. Exactly. They are Jacket. ready to get a new jacket.
Okay. And who is this man? Who is him? Salesperson. The cell? Sales. Salesperson. Salesperson. También le llamamos de otra forma. Claire. Clerk. Okay. Salesperson, clerk. Right. Salesperson, clerk. En este caso, bueno, veamos la conversación. Look. These jackets are really nice. Which one do you prefer? I like the wool one better. Do you know the meaning of this material? ¿Qué material será este? Wool. Wool one. Lana. Yeah. Lana. ¿Ah? Lana. Lana, muy bien. The wool one. I like the wool one better. The wool one? Why? It looks warmer. ¿Por qué le gusta la de lana? Caliente. Exactly. Caliente. It looks warmer. Ya podemos decir calientito en nuestra propia definición. Warmer. Well, I like the leather one better. Yeah. ¿Qué opina Ann about this jacket? She doesn't like the wool one. She likes the leather one better. What is the meaning of leather? Or what is this material about? Cuero. Cuero. Okay. Why does she like it? She likes it because it's more stylish. Miren este adjetivo, me gusta. Stylish. Stylish. Estilo, elegancia. Eso es como, the como wool. Flow. Elegancia. Estilo. Tiene más estilo. Tiene más Estilizado. Estilo. Yes, it's more stylish than the wool one. There's no price tag. What's the matter? ¿Cuál es el problema? No tiene la tarjeta de precio. No tiene, no ah, tiene tarjeta, precio. Etiqueta de precio. Etiqueta de precio. Excuse me, how much is this jacket? It's $499. $499. Would you like to try it on? ¿Te gustaría probártela? No, no voy a Oh, hacer que lo no. arruine. That's Thanks. okay, but thanks anyway. You're welcome. Quizá ya no le gustó el material, ¿verdad? El material no le gustó. ¿Qué creen que pasó? What Lo voy a hacer que lo suden y se lo reyes. I go to vitrinear. ¿Verdad? Ya les ha pasado eso, clase. No, el material no. Tienen en color agua, dicen. No, no hay. Ah, ok. Ese quería yo. Oh, ya. Sí. Yo en color niche buscaba. Un color que ni existe. No, oh, ok. I'm sorry. So, would you like to try it on? No, no, that's okay. That is very expensive. $499. No, Yeah. chicos, no. Ni que fuéramos ricos, dice. No. La cara a la vida. Wow, $499. Entonces, Casi 500. Hace 500 y todavía nos quitan un dólar, ¿no? Hay descuento. $499. Materiales que podemos ver por acá. This one. Wool. And leather. Leather. Ahí quedémonos. Mañana comparamos. ¿Cuál me gusta? Aquí vimos un ejemplo claro. ¿Cómo comparar? ¿Ok? I like the wool one. Better, decimos. Aquí esta es otra expresión de comparar. I like the leather one better. Me gusta más esta. Y estoy comparando. Me gusta más. Ok, materials. Dígame. Teacher, esta palabra, anyway. Oh, anyway. Anyway. Thanks, anyway. Sería gracias. Como de todas formas. Gracias, de todas formas, por haberme atendido, por haberme preguntado. So, anyway. Todas formas. Yes. Okay, look, I have eight different examples about materials in English. Of course.
We lo have que está so en la many. plataforma. We have so many other examples of material. Esta es solo una parte de o ejemplos de material. Look what we have here. Let's practice pronunciation and at the same time the meaning in Spanish. Cotton, cotton, Oh, cotton. cotton. What is that in Spanish? Cotton. Cotton. Algodón. Algodón. Algodón, muy bien. Gold. Gold. Oro. Oro. Gold. Oro. Muy bien. Primero, si Oro. quieres, si no has hecho What is alguno, this? Leather. ver si te ayudo, ¿no? Leather. Cuero. 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 Ah, miren, y no olviden a su amiga TH, de TH. Si no la mencionan, se va a poner triste. Leather. Si no, puede sonar como. Miren, vean la diferencia. Oh. Letter. Pero Leather. Ah, ok. Letter, no. Leather. Para eso me letra. sirve la TH. Una sola letra cambia el significado de todo. Son sinónimos. Leather. Leather. And what is that in Spanish? Bueno. Cuero, that's all right. Plastic. This is very Oh. easy because it's Yes. similar to Plastic. the word that we use Plastic. in Spanish. Plastic. Plastic. Rubber. Rubber. Es como goma. Okay. Rubber. How about silk? Silk. Silk. Seda. Seda. Seda, that's all right, seda. Okay, let me bring you back here. Robert, saben que hay muchas traducciones, depende de lo que estemos hablando. Me decían goma, también puede ser Caucho, caucho, caucho. hule, Hule, muy bien. Tres formas de, depende de lo que yo estoy hablando. Las llantas de los carros. vulcanizados, Decimos de. vamos. Caucho se puede traducir. Y aquí hay otro ejemplo. So that's it. Depende de el objeto que estamos hablando. Así sería tal vez en español la adaptación. Silver. Plata. Silver. Silver. Plata. Exactly. We have gold and silver. Wool. Wool. Lana. 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 That's all right. So what are you going to do right now? Most of you already have this exercise done in the platform, so it's going to be easy. Okay, quiero que complementen este ejercicio right here with your classmates. And at the same time, I want you to talk about this. What other materials are the things in part A sometimes made of? Tenemos aquí el verbo. Made of, hecho En oh. de, ah, made of, this is made of plastic, esto está hecho de Plástico. plástico, y decimos el material, my shirt is made of, y mencionamos, Caron. Sí, que dijo que era así. Seda. Plástico. Seda, Seda. pequeña seda, seda, Seda. 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 Okay, gracias. Ok, vámonos. Traten de enlistar qué otros productos están hechos de silk, the gold, plastic, Incluso rubber. sí, Tratemos de pensar qué más. pensé que era silicón por Silicon Valley. Ajá, silicón es bien similar, creo que solo cambia la entonación en inglés. Silicón se escribe igual. That's it. Mismo material. Very good job. Vamos. 5 minutes so you can talk to your classmates. You can practice with this exercise and then we come back. All right. 5 minutitos. Vamos, clase. Grupo de cinco. Creo, grupo de cuatro y cinco. Vamos. Les envío esto a WhatsApp right now. Let's go. Okay. Let's go. Teacher, could you send an WhatsApp, please? Imagine. Okay, right now. Here we go.
Let me send this picture right now. Okay, that's it. Very good job. Okay, si no pueden unirse a la sala, pueden quedarse acá, pero traten de complementar el ejercicio. Please. There we go. Okay. Board. Can you see the screen? Guys, are you there? George. ¿Cuántos somos? Tres, va. Escucha. Hola, hola. Hola. Somos tres, creo. ¿Cuántos somos? No. Tres. Four. The teacher four. Exactly. Okay. But Aleida is there. Hello. Safónica. Yeah. Oh, okay. This is who begin to start? ¿Quién va a comenzar? ¿Cómo empezamos? Milagro. My shirt is made of cotton. Look. Creo que la dos, creo que es gol, ¿verdad? Hola. Bye. Las dos. Y vamos a hacer la oración en base a eso, me imagino. En base a las palabras que están arriba. Sí. Y en base a la figura también, ¿verdad? Sí, cabal. Ajá, la tres creo que es Silver. Sí, ¿verdad? Silver dijimos que era como dorado. No, Silver no. Es plata. Plata. Y la Sheer sería... tal vez será algodón, cotton. Tal vez... metal, ¿cómo sería metal? Un quiero ver, metales en general, como hierro. Algo así como aluminio, no sé. Ah, aluminio. Solo me viene heavy metal, no sé por qué. Yeah, así sería metal. Metal, yes, es la misma palabra, solo que pronunciación en inglés diferente, metal. 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 Metales, metal. Yes. A mí no, en el momento no me pasa, pero hoy que estaba lavando yo, estaba lavando tres cosas nomás en el lavadero, como... Teacher, hemos incluido glass, ajá, wood, metro, estamos okay. Hablando ahorita y no sé qué más. Por ejemplo, plastic. What are some examples
of things made of plastic. Like my bottle of cream, like exactly. Your bottle of cream, a bottle of water, toys. Okay. Plastic, yes. Very good. How about ¿qué otro material le doy? Gold. Gold. What is the meaning of gold? Which one? What? Color. The first one. No. Gold. Where is it? Coat, did you say coat? Or yes. Is that a material? Coat, abrigo. Oh. Yes. Yes, coat. So try to give as many examples as you can. Okay. Piensen qué productos tienen en casa de estos materiales. Plastic, rubber, silver, wool. And you can bring maybe. The example. Uh-huh. Maybe cardboard. Cardboard, yes. ¿Saben qué es cardboard? Para el resto del grupo. Cardboard. It's very useful. Yes, it is. Cardboard. Cartón. Cartón. Sí, es cartón. Cardboard. Sí. Cardboard. Sería bonito tener muchas cosas de cardboard. O que recicláramos el plástico. Okay, porque hay muchos productos hechos de plástico, right? So that's it. Bien. Si ya terminaron, let's go back to the main room. We need to check the attendance list right now. Okay? Okay, teacher. Thank you. No, vaya, entonces, ahí podría ser, what are these? Sí, también tienen de eso. What are these earrings made of? Amazing, great. Y la, qué buena. Qué buena y la respuesta sería, this is made of wool. Yes. Sí, ¿verdad? Ya no tendría que pronunciar los aritos porque ya está preguntando. Muy bien, Wendy. Tenemos una teacher acá. Teacher Wendy, gracias, Wendy, por esos ejemplos muy productivos. Se ríe, ¿por qué ríe, Wendy? Porque me cuesta, creo que pasa que mi hija es la que habla bastante en inglés, pero yo... No, fíjese, Wendy, que no, desde el día uno he notado que usted no le cuesta inglés, no le cuesta, solo va como aprendiendo vocabulario, pero capta así bien rápido, so yes, excellent, amazing, ¿no? Es, lo hace mi, muy bien. Mi hija sí, mire, 11 años y ella le hace una conversación. Wow, imagine. Igual Jacqueline, Vanessa, no la veo por ahí, Kenia, Jamilet. Están un grupo muy, muy fácil de Girl Power. Enseñarles por Girl Power, sí, así. Aunque al inicio de la clase vieron ahí como, hoy no voy a participar mucho yo, ¿ok? Solo porque es Día de la Mujer, ya, ¿ok? Perfecto. Girl Power, girl. Porque soy mujer, le va a decir. Yo por eso no mencioné nada, no mencioné nada, porque ok, cada quien, ¿verdad? Pero si no, ¿verdad? Chicas, las chicas podemos hacerlo bien. Lo que me decía Wendy, igual, imagínense, pasamos ocupados todo el día, y aún así hacen el esfuerzo de la clase de inglés. Wow, amazing. Por eso hay que esforzarnos para traerles una clase que sea comprensiva y que la disfruten también. Okay. Así que, excellent girls, I know you can do it. Vámonos ya al grupo principal, excellent. Gracias. Let's go back. Okay, time to come back and to check the attendance list. Here we go. That's all right, that's all right. Vaya, volvamos y vamos a chequear the attendance list. Please stay here, or you can say present if you prefer. Group from 8 to 9. Vaya, aquí estamos ya.
Let me see. Vale, creo que ya volvieron todos, ¿verdad? Let me see. Yes, teacher. All right. Vale, estábamos revisando ahí. Today is Wednesday. Ahí estamos. Alejandra Sofía Vázquez. Present. Ok, Alejandra. Aleida Samira Guadalupe. Present. Excelente. ¿Cómo siguió, Aleida? Mejorando, teacher. Gracias. Mejorando. Ok, ya está. Bárbara Vanessa. Bárbara Vanessa Montes. Not really. Brandon Steven Gómez. Present, teacher. Excelente, Steven. Damaris Claribel Molina. Damaris Molina. She's not here. Félix Rodolfo Moncada. Present, teacher. Okay, Félix. FL Virginia Tobar. Here, teacher. Perfect. Ingrid Marisela Flores. Present, teacher. Okay, Ingrid, excellent. Jacqueline Vanessa García. Present, teacher. Okay, Jacqueline. Jennifer Yasmín Pacheco. Jennifer Yasmín Pacheco. Jorge Salvador Polanco. Present, teacher. Okay, Jorge. Jocelyn Guadalupe Enrique. Present, teacher. Okay, Jocelyn. Juan David Madrid. Present, teacher. Okay, perfect. Kenia Yamilet Pérez. I am here, teacher. Okay, Kenia, excellent. Lorena de Los Ángeles Menjiva. I'm here, teacher. Okay, Lorena. Luis Ernesto Cibrián. Present, teacher. Okay, Luis. María José Najarro. Present, teacher. That's all right, María José. Melissa Cecilia Beltrán. Melissa Cecilia. Milagro de la Paz Jiménez. I'm here, teacher. Okay, excellent. Mirna Janet Rivas. Mirna Janet. Mónica Giselle Roda. Hi, teacher, present. Excellent, perfect. Natalie Cristina Roque. There you are, Natalie. Rosa Elizabeth Cortez. Rosa Elizabeth. Sandra Elizabeth Corea. Present. Perfect. Wendy Xiomara Calderón. Present, teacher. Okay, Wendy, girl power. Wilber Samuel Díaz. Excellent, Wilber. Here we go, class. Vamos a revisar cómo le fue con este ejercicio. Was it easy or difficult? Easy, right? That's very easy, teacher. Yes, it's very easy, teacher. Here we go. So let me pick. Vamos a irnos hasta el último que me aparece. Damaris Claribel. Damaris. Can you tell me about number two? What is the material from this bracelet? Damaris Claribel. What is this? I guess she's not there. Luis Ernesto, tell me about number two. Let me go bracelet. Okay, exactly. That is the correct material. Bracelet. This is a gold bracelet. Number three. Teacher, excuse me, the pronunciation is bracelets. Bracelet. Mm-hmm. Bracelet. Okay. Bracelet. Remember, primero mencionamos el material y luego el item, the item that we have. Como el orden que lleva. Los verbos y, bueno, como en este caso los adjetivos. El adjetivo y después el sustantivo.
Adjetivo, exacto. So, next one. Rosa Elizabeth, number three. What do you have here? Number three. Okay. Natalie Cristina, number three. Wilbur Diaz, number three. Hello, a silver ring. That's it, very easy. You see, por eso cuando veo cámaras apagadas, sí sé quiénes están y quiénes no. Muy bien, Wilbur. Silver ring, number four. Jocelyn Enrique. Tell me about the material. Okay, it's a cotton shirt. That's right. This is a cotton, double T, cotton shirt. Ingrid, number five. It's a leather. That's all right. Great pronunciation. Leather, leather, leather. This is a leather belt. Steven, number six. R rubber earring. Okay. What do you think, class? Do you have the same material? Do you have a different one? It's plastic. Proper earrings? Oh, plastic. Different, different material. You have a different one. In my case, it's plastic. Rubber, también. These earrings are made of plastic. Oh, these rings are made of plastic. Wow. Perfecta esa oración. Plastic. So, yes. What is rubber? Este caso es un material un poco más pesado. Y la número siete es, sí corresponde al rubber. Flip-flops. ¿Qué son las flip-flops, class? Ginas. Los boomerang. Son los boomerang de las mamás. La voladora, exactly. The flip-flops. Si no, no le duele a los chicos. The rubber. Yes. Y nos hizo gente. Fíjense que sí, mi mamá sí tenía buen pulso, ni me acuerdo, con las flip-flops. Yes. So, number eight. Teacher, but what the meaning of flip-flop? Gina. Exactly. Gina. Mm-hmm. Así lo podemos traducir. O chanclas. O las chanclas, cabrón. Pero Gina sería la más. Pero no son sandalias, teacher. No, no son sandalias. Sandals. Exacto, sandalias, sandals. Por eso son Gina. Ah, ok. Sí. La famosa balco. La balco, sí. Balco, flip-flops. Ajá. Las psicólogas, las correctoras de los amanzalocos. La, esa balco, no, chicos, en serio, si uno se deslizaba, no, es muy lisa esas cosas. Le queda chimpinilla a uno. I don't like them. Number eight, vaya, aprovechemos, David, number eight. Wool. That's it. This is the material. Wool. Yeah. Wool. Wool. Sock. Okay, can you give me some other examples? ¿Qué más podríamos tener de silk? Pueden hablar de prendas de vestir, o pueden hablar... Virginia, dígame. Silk. 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 Yes. Muy difícil. Silk. Si había una, había guantes de seda. ¿Guantes de seda? Un dress. Kids gloves. Once again, what was it? ¿Qué más era de silk? Gloves. Gloves, yeah, okay. Gloves. Gloves, guantes, okay, como siempre, gloves. Dresses. Dresses, right. Even shirts. But what do you think about silk? Is it cheap or expensive material? Expensive. ¿Qué tipo de material será este? What type of material? ¿En qué categoría entra el silk? This is a... Fabric. What is teacher, fabric? Pañuelo o pañoleta, como se dice, también puede ser de seda. De seda, yes. Let me see. Napkin. Kerchief. Kerchief. También, también, it can be. So, fabric. Fabric es, ¿qué en español? What is that? No es fábrica.
No, no. No, it's a factory. Esto es tela. Tela. Fabric. Entonces, un tipo de tela sería silk y tenemos aquí otro. Cotton. Cotton. Tela. También aquí. This one. So, fabric. Tela. That's it. Gold. Can you give me some other examples of gold? Gold. Ring. Exactly. We can have ring. Earring. We can have earrings. Necklace. Earring. We can have necklace. Earring. We can have necklace. Bracelet. What else? Bracelet. 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 Okay. Which one did you say, Wilbur? Chains. Chain. Exactly. Chain. Even fit, right? Hasta dientes hay de oro. But yes, we don't like those ones. Silver. The same, right? With silver, the same. Ring, same. Earrings, necklace, chains, and all of those ones. Cotton. Cucharas también de plata. Ah, oh, yeah, right. Exactly. Nunca las he visto, pero sí he visto que existen las cucharas. O los, todo el set de, cubierto. Cualquiera pudiera decir que sería algo ilógico, pero los cubiertos de plata tienen una razón. La plata es antibacterial. Oh, that's why. So, yeah. Ahí cada quien lo que quiera tener de plata o de oro, porque igual he visto cosas de oro que no tienen sentido, pero solo por ser hechas de o estar como recubiertas de oro, así tienen su valor. Ok, vámonos, Caron. It's almost underwear. Everything. Underwear made of cotton. Yes. We can have dresses. We can have pajamas. Shirts, pajamas made of cotton. Pajamas. That's a lot of examples. Okay, let's move on to number five. Leather. Give me some other examples. Shoes. Boot. Jacket. So what is your opinion about this? Chalecos, cut, hook, bracelet. Even so, leather. What do you consider about this material? Is it cheap or expensive? Expensive. Yeah, it's right. Expensive. It's expensive. Expensive. Plastic. Ahí no hay demasiadas cosas que vienen de China que son de plastic, right? Creo que es su hasta material ahora favorito. Ahora hasta los huevos salen de plástico. Wow, imagine. So, plastic. We have shoes, we can have chairs, tables, bottles, toys made of plastic. A lot of things made of plastic. Boots. Boots. I guess not really. Food made of plastic, but those are considered like toys. Yes. Not real. Not really. That's not plastic. That is not plastic. Okay, rubber. Give me some other examples about rubber. Well, tires. Okay, tires. Las llantas, exactly. Las botas. Botas de hule, of course. Rubber. Para la lluvia. ¿Cómo se puede decir todo lo vulcanizado? I don't know. Para hacer esta, no sé. I don't know. Ya la vamos a buscar, pero no sé. Next one. Wool. David, ¿cómo? Es que todo lo vulcanizado para la cuestión de esto es todo, toda esa goma endurecida, por ejemplo, para las llantas y todo eso es vulcanizado. O sea. Pero me deja una tarea y yo lo busco y yo aprendo. También hay botas, las botas que usan como botas industriales. Okay. Las botas plásticas. David, con tus preguntas. Estaba contando las estrellas también. Sí, de veras que se pasa. Sí. Agarramos valor por ser el Día de la Mujer. Sí, sí. Air power, dice. O de vulcanizer, dígale ya por último, dice. No, mejor digo, no sé, que lo busquen.
No creas. David, David. Homework for tomorrow. Te enojan a las chicas, ¿verdad? Déjele tarea, déjele tarea por castigo. Sí, sí. Era. Vaya, sí, sí. Le vamos a la votación. La busqué él, dígale. David, para mañana. Y que nos tienen que decir. Yes, sí. Para mañana. Okay, let's give it some homework. For tomorrow, you need to bring the definition of que era vulcanizado, of course, in English, and bring me 5 different examples. Okay, no problem. Atención de la chica, muy bien, porque es el día de las mujeres. Qué barbaridad, ¿eh? Ay. Y con el más guapo se empachan. Está bien, está bien. Ahí quedamos. Lorena, that's a really cute dog. Qué bonito su perro, Lorena. Really nice. Thank you. What a beautiful dog, right? I love dog. Vaya, vieron los materials. But of course, tenemos muchos más. So let me give you some other examples. Stone, teacher. It's another material. Stone. Yeah, right. Yeah, exactly. Play. This is like a very small leaf. Podemos clasificarlos like building materials, materiales de construcción, building materials. And here you have a lot of examples. Fabrics. ¿Qué era fabric? Do you remember about this one? Tela. Tela. ¿Qué aparece lo que vimos? Cotton, lace. We have silk. Nylon, leather, lace. Silk. Metals. En un grupo preguntaban metales, metal. Decían heavy metal. Hacen buena referencia acordándose o asociando palabras. Metal. There we have a lot of examples. Mercury, nickel. Ayer les mencionaba este. Centavos. El material del que está hecho la moneda de... Five cent. Ah, cobre. Entonces la moneda se llama por material, material. Cobre. Yes. Imagine. We have the iron, copper, gold, zinc, todo eso. Por acá estaba el que other materials. Tal vez no hay un grupo para poder incluirlos, pero sí. Están gas, oil, coal, cardboard. Por ahí me decían el cartón. Quiero que les sirven, quiero mencionar cartón, cardboard, cartón, shock, yeso, clay, que se ocupa mucho en hilo vasco, clay, paper, barro. Could you send a link? This link, of course. Yes, I will. Even, miren este. Como tal vez se asemeja al barro. Ice. Lodo. Team. Ajá. Lodo, ese es como lodo. Es lodo, muy bien. Smog. También está por ahí. Oh, yes. Smog. Materials. A lot of examples. So, los gases. Gas. Misma pronunciación en español. Gas. Gas. Gases. That's it. So, look, materials. Hay muchos. Ahorita solo vimos un corto ejemplo. So let me send this link so you can practice. You know, to be honest, solo fui a Google, puse materials in English examples y me aparecen muchas páginas. But let me share this information with you guys y lo llevo a la plataforma para que vean que es el mismo ejemplo que tenemos, the same example that we have. So you can now complete this exercise, 3 point, I guess it's 3.7 or 3.9, I don't remember. Aquí vamos. ¿Preguntas? ¿David pregunta? No quiere más tarea, dice, no, teacher. So here we go. ¿Ya deja ir eso la teacher? Okay, I'm back. Welcome, teacher. No, I'm back. Okay, yes. El internet no quiso finalizar la clase, pero 3 minutitos. Les decía, I'm going to take you back
To the platform. Vamos a cargarla nuevamente. Here we go. Okay. Well, which one do you prefer? Creo que es este, 3.9. Yes, it's the same example. Solo que los materiales cambian. Por ejemplo, number one, we have a bracelet. En el ejercicio de la clase lo teníamos that it was made of gold. But in this case, it's made of plastic. Plastic. So let's complete. Number one, this is a plastic bracelet. Number two. It's a gold. That's a gold ring. Gold ring. Number three. Tell me the material. Silk. Silk. Okay. Silk. Gold. Silk. Number four. Look at the picture in number four. Well. Coron. Oh, probably coron or wool. Coron or wool. That's wool. Number five, we have a jacket. Jacket. Leather. Leather. Okay. Number six, we have a shirt. Coron. Oh, that's all right. Number seven, we have a pair of earrings. Silver. Perdón, el 7, ¿cuál era? No vi. Ahorita lo veo. No, 7. 7, number 5 is leather. Number 6 is caron. Coron. Los aritos, the earrings are made of silver. Ajá, en el ejemplo de la clase, si eran de plastic, but right here están de otro material, what? Silver. Y tenemos las boots. Rubber. Exactly. Rubber. De esas botas hablaba yo. De estas botas hablaba muy bien. Las botas, ¿cómo le llamamos nosotros? Dígame, ¿qué tiene pregunta? Rain boots. Rain boots, ok. That's it. Ajá, questions, por ahí escuché teacher, pero no identifiqué quién es. Dígame. Jorge. How do you say what? Ule. Ule. Ajá. Sería tal vez. Sí, también. Rubber. Rubber. Así se dice. Rubber, yes. Rubber, rubber. Muy bien. Ule, ule. Bien, creo que ya, miren, 9:01, justo a tiempo. Sí, ahí creo que el internet quiso hacernos la clase más corta, pero no, aquí estamos. That's all right. Vaya. Vamos a comparar mañana. ¿Qué prefieren? Teníamos un ejemplo, decía, which one do you prefer? I prefer the leather one. I prefer the wool one. Ahora que ya sabemos estos materiales, mañana podemos utilizarlo en contexto. Class, thank you so much for coming today. And we are going to continue tomorrow. Bye. Bye bye. Thank you. Bye. 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 See you tomorrow. Dígame, Natalie. Dígame. Hola, Natalie. Ah, good night, Natalie. Ahí está. Bye bye. See you. Bye. Steven, me hackearon, dice. ¿Qué pasó, Steven? Goodbye. Me hackearon, dice Steven. Ahí ya no me di cuenta qué pasó. Ok, bye bye, class. Le hackearon la plataforma. Really? Voy a escribirle, no, vamos a escribirle. Bye, milagro. Nos vemos, chicos. Bye, bye. Bye. Oh my God.